Lucas Fernández nació en Concepción del Uruguay, está a punto de terminar el secundario y sueña con ser actor. Hace un tiempo le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer en la sangre. Pero eso no lo detuvo para alcanzar su gran anhelo, actuar. La Fundación Make-A-Wish, que se dedica a cumplir sueños de niños y adolescentes enfermos, lo contactó con la producción de Polka y, aprovechando su viaje a Buenos Aires para el tratamiento, consiguieron una participación en la tira. La producción de Mis Amigos de Siempre le abrió las puertas y le permitió ser parte de un capítulo de la ficción junto a Nicolás Cabré, Calu Rivero, Osvaldo Laport, entre otros. Lucas, bautizado como el crack, siempre brilló en su escuela, ya que cuenta a sus conocidos que en la secundaria es la estrella de los actos. Este fue un sueño cumplido que comienza a ser un proyecto de vida, porque Lucas, batallador incansable, planea mudarse a Buenos Aires para empezar con su carrera de actor, siempre con una sonrisa. Sí, ni bien termine de armar todo, me puedes seguir la música que quieras. Creo tener bastante, pero bueno, como hoy viste, es una fiesta especial, puedes elegir y tomar lo que quieras, todo gratis. Así que si quieres sentarte allá y le digo a una moza que te vaya a atender. Dale, perfecto, gracias. De nada.